Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon HeartGold en modo Hardlock. Y bueno, vamos a continuar con esta... Ayer empezamos a hacer la torre radio Pokémon, porque no había nada más que hacer. Y bueno, he aprovechado para ir a curarme. Y bueno, tenemos ahora mismo un Baskiji, no lo voy a subir. Pero bueno, vamos... Vale, voy a subir a Thunderbird ahora. ¡Uno, dos, probando! ¡Esto les habla el director! El día de hoy va a ser un programa excepcional y ya tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket. Así que sin más dilación, vamos a comenzar el programa. ¡Una niña! ¡Oh, qué horror! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién eres tú y cómo te atreves a interrumpir mi imitación? ¡Otra vez tú! ¿Oh? ¿Me conoces? ¡Ah, ¡oh, no! Petrel. Petrel era el de la otra base. El tío de la otra base. De la radio. Y Andrés, ¿siempre tienes que meter las narices en los planes de Team Rocket? ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Esta vez sí que pienso darte una lección! Vale, que no le cambió la voz. Creo que le puse esa. ¡Wow! ¡Va con 6 Pokémon! ¡Uf! Coffin. Vale, uf, menos mal que he puesto Thunderbird. Confusión. Venga, acabo de un golpe. Es una pena que no tenga psicorrayo aún. ¡No! ¡Tío! ¡Has sobrevivido! ¿En serio? Residuos. ¡Ah! No me lo envenenará casi seguro. Madre mía, cómo quita. Vale, no me la mata, no me la ha envenenado. Vale. Confusión. Muerto. Me ha quitado muchísima vida, ¿eh? Uf. Mira, un Whiffing. Nivel 32, madre mía. Hipnosis. ¡No! Mierda, ha fallado. ¡Buah, residuos! ¡Buah! Madre mía, residuos de un... Ah, no me ha quitado mucho. Hipnosis. ¡No! Otra vez no, Dios mío. Otros residuos, madre mía. ¡Uf! ¡Ah! Me la he envenenado. Hijo de puta. Es que es tipo veneno, vale. Pero Bootstrap, bueno. Vale, si mal no recuerdo, Coffin tenía levitación, así que este tendrá también levitación seguramente. Residuos. A veremos. Reza para. No me lo envenenes. Vale. Voy a tirar Surf. Otros residuos, me cago en la mar. Vale. Surf. Venga. No. Surf. Vale. Surf, muerto. Vale, el problema va a ser que voy a tener que usar el batido del Miltank para llevarlo para curar. Vale, Thunderbird cura 592 puntos. Bustra 592. Vale, Ejecutivo Petrel enviará otro Coffin. ¿Otro Coffin? ¿En serio, tío? ¿Cuántos Coffin tiene este hombre? Voy con Surf. A muerte. No creo que este Coffin me aguante el Surf. Venga, 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 venga. Muerto, vale. Vale, otro Coffin, ¿en serio, tío? ¿Cuántos Coffin tiene este hombre? No, lo malo es que tendrá otro Whiffing, seguramente.
Me quedan dos Pokémon. El penúltimo es un Koffing, que va a morir seguramente de un surf. Vale. Vale. Y yo, a mí me da que el último va a ser un Weezing, no sé por qué. No, es un Koffing, mira. Vale. ¿Qué? ¿Será posible que me hagas pasar apuros a mí? Uf. Ese Weezing. Ese Weezing malo, ¿eh? Vale, Koffing muerto. Vale, Bustras 1 en el 38. Has ganado, ejecutivo Petre. Muy bien, te diré dónde está el director. Escúchame bien. Escondimos al auténtico director en el almacén subterráneo. ¿No sabes dónde está? Al fondo del fondo y más al fondo aún del túnel Trigal. ¿Al fondo del fondo y más al fondo del túnel Trigal? ¿Cómo soy tan generoso? Voy a darte la llave. Deberías estar agradecido. Llave del sótano. Al túnel Trigal. No tengo ni idea de dónde es eso del túnel Trigal. Vale, con 42 de vida está claro que voy a tener que ir tirando batido. Vale, Thunderbird ha recuperado 22 PS. Vale. De hecho, esto es lo bueno de tener a Miltank. Para hacer esto. Vale. Va con 108 de vida. En condiciones no. Ya te digo yo que en condiciones normales no lo aguantaría, ¿eh? No llegaría al centro Pokémon. Ya habrá perdido lo menos 30 puntos de vida. Ah, pues no ha perdido tantos. Creo que lo pierde cada 3 pasos. Sí. Vale, he llegado justo, vale. En el túnel Trigal. Hombre, yo conozco un sótano. Hay un sótano en Ciudad... Vale, esto es Ciudad Trigal. Y la única zona que yo conozco, almacén. Bueno, a ver, almacén podría ser esto, a ver. Cuidado, para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici. ¡Ah! La monja. Últimamente, con los miembros del Team Rocket vestidos negro han estado yendo de aquí para allá a toda prisa. Esta mujer ya no la hemos encontrado 2 veces. Me preguntaba qué era lo que hacían. Decís que vos lo sabéis. Ciertamente sois muy fuerte. Hasta podéis hacer venir Pokémon legendario. Oh, no he dicho nada. Con vuestro permiso me retiro. ¿Pokémon legendario? Se ha pegado un bailote ahí. Vale, entonces aquí tiene que ser. Prohibido pasar de este punto. Java ha introducido la llave del sótano. Ah, vale. ¡Ah! Otra mazmorra, menos mal que he curado. Ay, bueno, otra mazmorra. ¿Qué me importa si te has perdido? Apareciste aquí, eres solo una víctima. Por Dios, que no sea más como Petrel. Más Koffings. Vale, un Rattata, vale. Esto es más asequible. Confusión.
Seguramente me la aguantará, porque... Es que confusión ya a esta altura... Buena baza. A esta altura del juego, confusión ya no es un ataque muy bueno. Ya tendría que ir con psicorrayo, psíquico... ¿Hola? ¿Solo tenías un Rattata de nivel 27? Qué triste. Debes de tener lleno las venas para enfrentarte a Team Rocket. ¡Oh! Sin bugs, ¿en serio? ¡Ahora sin bugs! ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Quería encontrarme de nuevo con ese tal lance, pero no lo he visto por aquí. Va, da igual, puedo cambiar el orden de mis prioridades, así que prepárate para ser el siguiente. ¡Uy, se me ha cortado! Ah, vale, ahora. No se estaba sincronizando. ¡Ah! Un combate con Simbux ahora. ¡Por Dios! Un Golba. Bueno, Golbat es asequible. Confusión. Ay, confuso, me cago en tu puta madre. Va, está confuso que se hiere en sí mismo. Mordisco. Madre mía, cómo quita. Vale, está confuso. También uso confusión. Vale, muy eficaz. Otro mordisco. Ya no está confuso. Zandero de confusión. Muerto, vale. Un Golbat menos en el mundo. 1098 puntos de experiencia. Thunderbird intenta aprender cabezazo Zen. ¡Oh! En fin, ataque útil. Vale, menos mal. Sí, olvidar. Y vamos a quitar confusión. Vale, rival sin bugs enviará a Magnemite. Seguro que es buena idea que saques un Magnemite. Voy con J2E. Voy a incinerarlo. Adelante, J2E. Vale, nada, el nivel es flojillo, ¿eh? No tiene mucho nivel. Bueno, aparte, yo voy con 4 Pokémon. Vale. Ceraligard. ¡Ah! Debe de ser el de tipo agua. Evolución máxima del de tipo agua. Voy con PHP. Sospecho que no tenga ataques de tipo hielo. Ceraligard. Sí. Evolución máxima. De nivel 32. Mega agotar. ¡Oh! Colmillo hielo. Me cago en la puta. ¿Por qué todos los Pokémon de tipo agua acaban teniendo un ataque de tipo hielo? Uf. Me aguanta. No creo que aguante otro ataque, ¿eh? Salvo que le haga un crítico, no creo que lo aguante. Me cago en la puta, tío. No lo he aguantado. Es que como le hago un crítico, se lo carga, ¿eh? Como le hago un crítico, se lo carga. Voy a cambiarlo por Bustra. Bustra se comerá el daño normal.
Colmillo hielo. Vale. Y voy a acabar con él de un golpe cabeza. Colmillo hielo, qué manía con el colmillo hielo este hombre, ¿eh? ¡Ah, en serio! Golpe cabeza, a tomar por culo. ¡Hala, fuera! Bustra gana 720 puntos, PHP gana 720 puntos. Rival sin boxe, mira a un Hunter. Hunter. Es un suicidio. Lo sé, es un suicidio. Pero bueno, voy con Thunderbird. Cabezazo Zen. Venga, cárgatelo de un hit. Vale, muerto. Qué diferencia de ataque, madre mía, con el de antes. Rival sin books envía a Snissel. No tengo ni puta idea de qué tipo es. Snissel. Vale, pero aquí el que mejor está es J2E, o sea que me la voy a jugar. No creo que sea de tipo agua. No sé que debe ser tipo siniestro. Pero bueno, no hay que tomárselo todo tan a pecho. Vale, voy con Humareda. ¡Oh! ¡Se lo come! Bueno, no parece tipo planta. Ah, a lo mejor es tipo hielo. No tengo ni idea de qué tipo es. ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He usado mis mejores Pokémon, no he bajado la guardia. ¿Cómo he perdido? No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese lance? ¿Que no cuido bien mis Pokémones? Amor, confianza, ¿es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Uf, me los ha dejado tanto caos que no sé yo si continuar o curarme. Bueno, va, me la voy a jugar, mover. Pero muy buen ataque, ¿eh? El cabezazo Zen me ha salvado contra el Hunter, básicamente. Una puerta se abre y la otra se cierra. Seguro que no consigues llegar. Nada, debe ser el puzzle que hay allá abajo. Vale, Team Rocket soldado. ¡Oh, no! ¡Un Mug! ¿En serio? Bueno, es de nivel 23. A lo mejor me lo puedo cargar de una hostia. ¡No! ¡Oh, lo he aguantado! ¡Dios mío! ¡Bomba fango! ¡No! Vale, uf, no me ha hecho mucho daño. Voy con Rodafuego. Rodafuego me imagino que podrá acabar con él. Bueno, tenía que haber tirado rapidez. Porque rapidez va de igual lo de la precisión. Vale, uff. Mug muerto. Vale, me cubro un poquito con campana concha. Vale, creo que sube de nivel, ¿no? Sí, vale, sube a nivel 37. Enviaron Coffin. Vale, no, lo mantenemos porque los otros están muy tocados. Salvo que puedan ganar de un hit. No los voy a sacar. Voy con Humareda. Vale, Coffin muerto. Después de estar. De enfrentarme un Coffin de nivel 30, uno de nivel 23 no me resulta nada. Vale, guay, me curo. Un poquito. No cura mucho, pero bueno, algo es algo. Team Rocket, tu soldado enviará un Rata. Ahora me envía un Ratata.
Ratata evitó el ataque. Buena baza. Vale, incinera a ser Ratata. Vale, voy a hacer toda la grabación seguida. Bueno, espera, no sé cuánto llevo. Es que hoy tengo tiempo para grabar. Bueno, aún queda tiempo. No pensaba que llevaba media hora, pero no, solo llevo 20 minutos. Vale. Aquí hay una Pokéball. Cura total. Entonces voy a ir con Tiplosion, con J2E. Vale, uno lo abre y el otro lo cierra. Bueno, de momento creo que voy a enfrentarme primero a los entrenadores. Dame todo lo que tengas. Este Team Rocket parece distinto, ¿no? Lleva una gorra. ¡Ja! ¡Es un ladrón! ¡Ladrón Duncan! ¡Ladrón Duncan le está robando los Pokémon al Team Rocket! Humareda. Tírate un Cuesco. Vale, el Cofit se debilitó. Me curo con campana de campana concha. Vale, he recuperado toda la vida. J2E gana 561 puntos de experiencia. Ladrón de un cambiará a Cofit. Vale. Mantenemos el Pokémon. Rueda fuego. ¡No! ¿En serio, tío? ¿Me ha aguantado? Buena baza. Vale. No me preocupa. Buena baza. Rapidez. Vale. Ladrón nunca cambiará a Magmar. Vale, hay que cambiarlo, Magmar. Vamos a ir con Bustra. Voy con Surf. Es más rápido que yo, Dios mío. Tengo un Pokémon muy, muy, muy lento, Surf. Fuera Magmar. Vale, hemos ganado el combate. Hasta la próxima, ladrón. ¡Ah! Mis Pokéballs se caen. Robar y vender, la base de todo acto criminal. Bueno, yo también estoy robando bola humo. Objetos. Vamos a ver qué es eso de bola humo. Bola humo. Debe llevarlo un Pokémon. Permite ir de combates con... basura. No, basura. Abandonar este proyecto antes de terminarlo. Estoy buscando restos. Será un ladrón, ¿no? Otro ladrón. Ladrón Gonzalo. Me suelta un Growlithe. Vale, me tira intimidación, la madre que te parió. Rapidez. Y casi lo mata. El color es un son malicioso, vale. De hecho, si no me lo hubiera bajado con intimidación, lo hubiera matado en un rapidez. Vale, muere. Ladrón Gonzalo enviará a Coffin. Vale. Voy con Humareda. Vale. Ganamos el combate fácilmente. Vale, voy a enfrentarme al entrenador de aquí arriba y lo dejaremos por hoy.
Yo soy auténtico Team Rocket, no como estos palurdos que son simplemente ladrones. Jaja, te lías con tanta llave, te contaré un secreto si me vences. No me parece difícil, yo creo que solo es pulsar botones hasta que encuentres la puerta ya abierta. Vale. Mareda. Coffee muerto. Me enviará un mug. Vale, voy a sacar a Bustra. De hecho, hay que subir a PHP de nivel, ¿eh? Se está quedando atrasado. Voy con terremoto. Debería morir, no creo que lo aguante. Vale, muerto. Vale. ¡Oh, fallé! Bien, una pista. Cambia el orden al pulsar los botones y cambiará la forma en que se... abren y se cierran las puertas. ¡Wow! ¡Qué información! Ya me imaginaba yo que los botones hacían eso. Aunque yo creo que la pista está... Fijaros bien que pone el orden de los colores. Verde, azul, rojo. Vale, yo creo que eso significa que cuando puso el verde pasa lo contrario de lo que ponen las puertas. Se abre la puerta a la que señalan. Vale, la puerta de esta, la puerta de la izquierda. O sea, la puerta verde esta, bueno, cian, aunque parece verde, bueno. Este verde cierra y abre la puerta con ese junto con la del otro lado. Entonces, pues bueno, pero esto lo haremos mañana, ¿vale? Nada, espero que os esté gustando la serie, darle like, suscribiros al canal y venga, continuamos mañana con más Pokémon HeartGold en modo Hardlock. Hasta mañana.